llegamos a lo mejor del programa. Lo último a nivel club es importante que se va a jugar este año. La gran final del interior en Las Delicias, Tala. El subcampeón del regional de Córdoba y el tetracampeón de Rosario, el Duendes Rugby Club. Se volvían a enfrentar en Las Delicias. Francisco Pastrana visitaba otra vez el sur de nuestra ciudad para este enfrentamiento que en la primera edición había sido victoria para el cordobés 14-11. Un partido que recordamos porque además Tala sometió físicamente al equipo verde y negro de Gastón Conde, Tato García y Fer Bilbao, fundamentalmente a partir de las formaciones fijas y del scrum. Ya Duendes jugando, un primer tiempo con mucha presión y jugado a la perfección por parte del local. Arriba buscaba Araujo, la pelota que intenta ser cuidada por parte de Tala, la recupera muy bien Duendes y ya empieza a jugar Galatro, Basso, Rapuzzi. Se va a meter en zona de 22 ya el wing verde y negro, lo va a buscar otra vez Pedro Escalante, de gran partido. Araujo, Jerónimo de la Fuente, el señuelo allí de Maxi Nanini y la gran jugada, el quiebre por parte de Carrió, Bofelli y el Pitu, que por la punta llega al try a los 4 minutos del primer tiempo. Incluso el árbitro en este momento pide una revisión del TMO para ver si había apoyado o si había pisado fuera de la línea. Con el partido 5-0, la primera acción en la que Tala quería sacar ventaja del escalón, la formación con la que dominó hace apenas 3 semanas en la última fecha por la fase de grupos. Va a sacar ventaja y va a poder sumar a través del pie de Stefano Ambrosio. Seguramente en la semana habían estudiado mucho, rivales que se conocen a través de videos y ver cómo juega uno y el otro. El Pitu que aprovecha los 16 para sumar 3 con un penal, no había podido sumar la conversión y luego llega esta acción. El pedido de Marc por parte del hombre de Tala, la patada que es controlada primero por Basso y luego por Simón Bofelli, el Pitu Miralles que busca el terreno de Tala, el error por parte del cordobés, Basso que aprovecha muy bien, estaba presionando y 2 amagues consecutivos de Pedro Escalante para que Tomás Carrió por la punta, el chaqueño, el win de los Pumas, apoya a los 18, clara superioridad del equipo verde y negro hasta allí. Una constante que se va a repetir en todo el partido, la presión del equipo verde y negro durante todas las facetas del juego, siempre con hombres sobrando. Con el penal del Pitu Miralles, el partido se pone 16-13 en 25, empezaba a sacar una ventaja importantísima el conjunto de Las Delicias, el campeón de Rosario. Y un rato después, a los 28, va a llegar el line, una muy buena obtención en lo alto. Simón Bofelli, como siempre, dominando en la hilera, el buen empuje del Mol y el try para empezar a liquidar el partido de Federico Aloyo a los 28. ¿Y cómo juega esto psicológicamente en el equipo para seguir yendo para adelante y para que las jugadas sigan saliendo? Nada que ver con el partido anterior, donde los errores habían sido casi infantiles. 21-3, otro try sin conversión y sobre el final de la primera etapa, otro intento con el pie de Stefano Ambrosio que no anduvo derecho, la verdad, que tuvo una tarde realmente bastante mala el pateador del conjunto cordobés para el final del primer tiempo y el parcial de 21-3, un primer tiempo dominado casi de cabo a rabo por el campeón del litoral. Pocas indicaciones en el descanso, seguir metidos en el partido que el trabajo se estaba llevando a cabo. Con la diferencia a su favor, en el segundo tiempo intentó controlarlo, a pesar de que a los 3, otra vez, con el scrum, Stefano Ambrosio, luego del pitazo de Pastrana, aprovechaba para descontar y poner 21-6. Sin embargo, en terreno rival, con la misma formación, el penal lo va a cometer la visita para que el Pitu Miralles otra vez sume 3 y a los 14 esté 24-6. El partido ya tenía aroma liquidado. Sin embargo, otra vez el scrum, muy bien manejado, Basso manejando la base, Araujo, Pedro Escalante, una de las figuras del partido, reemplazando más que bien a Pedro Imofa a los 20, apoya su try, festeja con la pelota en la panza y el partido recontra liquidado 31-6 con la conversión del Pitu. Duendes dominando el partido realmente a su antojo, restando solo algunos minutos para el final del encuentro. Pastrana, que está cobrando allí
dando la ventaja para Duendes, la abre Basso, la busca el Pitu Miralles, por acá aparece Jerónimo de la Fuente, otra vez el Pitu que se corta, pasa a la mitad de la cancha, gran jugada, intratable el Pitu, lo encuentra a Tommy Carrió, que la juega de rastrón, la va a buscar también él a los 29, ahora sí, cierra el marcador para el 36-6, faltando todavía 10 minutos, el encuentro y la final estaba terminada. Terminada por cómo se desarrollaba el juego, donde Duendes era totalmente dominante en todas las formaciones y en cordobés veía cómo el partido se le iba, no había tiempo para una recuperación. Otra vez el dominio de Duendes en lo alto, en la hilera, Simón Bofelli. Pastrana que va a pitar el final y Duendes otra vez es campeón, su cuarta corona del interior. Coronar una carrera increíble con otra copa para la vitrina del club. No, increíble, la verdad que no puedo creer. Era mi último partido y asumí el compromiso que sea así. Se ganaba y se perdía y bueno, mala leche. Y la verdad que me regalaron esto los chicos, no hay mejor regalo que este. Bueno, felicitaciones y a festejar. Sí, ni hablar, agárrate. Bueno, otra copa más para la vitrina del club y vos como capitán, las sensaciones deben ser increíbles. Sí, la verdad que increíble. No hay más que pedirle a este equipo, a este grupo. La verdad que un orgullo ser capitán de este equipo. Ni te cuesta ser capitán. Así que la verdad, un grupo ganador que lo único que quiere y que piensa es ganar, ganar y ganar. Y no le importa el torneo que juega, sino quiere llegar a la final de ese torneo y ganarlo. ¿Se sacaron las ganas de demostrar lo que es Duendes con el mismo rival de hace unas semanas atrás cuando fue derrota? Sí, nosotros sabíamos que ellos más que nada apuestan al contacto físico y a patotearte. Y bueno, por suerte contrarrestamos eso y les pudimos dar el juego nuestro y bueno, se dio el partido que se dio. En principio hoy pudo haber sido el último partido, no sé, veremos. La verdad que fue un año duro, no disfruté mucho porque tuve 1000 lesiones, me costó mucho. Así que ahora vamos a ver, el tiempo dirá las ganas, cómo está el físico. Ahora a disfrutar y a descansar. Hace exactamente un año, en una nota con todo el equipo, habías dicho que se iba a ir viendo semana a semana. Ahora, por ahora no se ve nada. Por ahora sí, fue el último partido. Bueno, vamos a ver qué dice el descanso, el cuerpo, la familia, las obligaciones extra-rugbísticas. Son muchas cosas. La verdad que ahora tengo muchas ganas de disfrutar y eso ya lo analizaré. Me imagino que no era el mejor desenlace para este torneo, para ustedes, pero bueno, se encontraron con Duendes muy afilados. Sí, la verdad es que tienen un equipo durísimo. Nos jugaron de todos lados. Nosotros no lo supimos manejar. Estuvimos esperando, en vez de salir a jugar, yo creo que tuvimos muchos errores, demasiados errores, no sé qué pasó, yo creí que íbamos, el partido iba a ser diferente, totalmente diferente, pero bueno, no lo supimos manejar. Vamos a tener que arrancar desde ya, desde el martes, llegar al club y seguir entrenando para poder llegar a este final, porque como nos estamos dando cuenta, llegamos, es la tercera final que llegamos y la dejamos pasar. Hace varios años que Duendes demuestra que es un buen equipo y creo que lo primero fue que nosotros nos equivocamos mucho, el primer tiempo sobre todo, creo que fue mérito de aprovechar, o sea, el mérito de ellos fue aprovechar nuestros errores, no, prácticamente no jugamos. Que sí, la verdad que este partido es para guardarlo y mirarlo todos los años, todos los días, aprender. Y la verdad que la alegría hoy sí que es inmensa. Antes contra yo que dije que era inmensa, pero sé que se puede un poquito más porque esto es increíble. Más allá de la alegría y del trofeo, esto corona el trabajo de todo un año, de todo un equipo, de todo un club. Sí, la verdad que sí, la verdad que este club, cualquier persona que venga a Duendes, que no la conozca, que venga al interior, que venga a Buenos Aires, lo puede escuchar de nombre, viene acá y la verdad que Duendes no son más de 7 hectáreas.
en menos, 5 hectáreas, y la verdad que Duende, lo chiquito que es gigante, lo hace gigante. La humildad es lo que más fuerte nos hace.